llorando. Vamos, viejito. ¡Nayeli! Chivo, cama. Vaya. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué decías vos, Heidi? Que es chivo ver los frutos después de un tiempo. Sí, o sea, de que él dice 17 años y él quería lograr algo así, lo hizo. Ajá. Y hay personas que se van tantos años para allá y no logran nada. No hacen nada. Ajá, no hacen nada. ¿Y sabes lo que me gustó lo que dijo ahí de que lo construyó para toda su familia? Ajá. Qué bonito es que los que están en Estados Unidos venir aquí donde ver tanto fruto y todo eso, o sea, donde crecieron donde, tal vez, pero a veces siento yo que la paciencia lo juega una mala jugada, por decirlo así, va. No quiero hacer esto para que mucho, va a tardar mucho tiempo. Ajá, queremos ver los resultados al instante. Ya. Entonces, hasta la Biblia lo dice, va. Dice, si cosecharás, si lo que sembrares, cosecharás. Lo que Pablo tal vez quiere decir es que a veces somos impacientes, que queremos ver resultados a la primera. Así me pasa a mí. Pero imagínate, si uno nunca se inspira a sembrar algo, nunca va a tener fruto. Porque imagínate, por ejemplo, va, así como usted va, los terrenos que están allá, va, ¿cómo los compró? Horrible. Pero imagínese, en un año no, posiblemente iba a cambiar todo eso. ¿Cuánto lleva ya? Casi 8 años para. Y eso que no es todo lo que ha cambiado, son unas partes que ha cambiado al 100, porque imagínense, hay todavía en la parte donde por nosotros así va, se ve desierto todavía hay palitos así. Uh-huh. Eso se va a ver entre unos 8 años más. Sí, imagínense, se va. 16 así años. Decía yo cuando empecé a hacer ejercicio, ¿cuándo va a ver los resultados? Ahí nunca. Ahí no hay esperanza de nada. Un día voy a engordar y como dijo Nano. Vaya, los resultados de esfuerzo. No, ya cambiando un poco de tema. Los resultados de responder los mensajes. Les vamos a contar la historia de cómo llegamos aquí, ¿verdad? Lo que pasa de que la muchacha. Pero también la Heidi que escucha, porque también a él le conviene escuchar, y a la Wendy. La muchacha, la suscriptora que nos recibió, ella, yo creo que, como dijo, han vivido en Nueva York, ¿verdad? Y ellos tenían esta yegüita que la compraron para un hijo, dijo, o para un sobrino, algo así, va. ¿Para un sobrino? Para un sobrino que había perdido a su mamá, me parece. Sí, algo así. Entonces, tenían la yegüita porque la compraron para que fuera como compañera de. Para que se distrajera, pues. Ajá. Para él la cuidaba y todo. Pero ahora ya como que el niño ya creció y la yegua no tiene como comida y para estarla cuidando tampoco tienen tiempo. Entonces, la querían regalar, o sea, donarla, pues, como se llame. Pero donarla, me imagino que alguien. A alguien que la cuide. Entonces dice Nano que le dijo que le había escrito a quién, ya, o sea, vos, Nano. Dijo que a Sapo parece. Nombre, ¿eh? Y ahorita lo recompensamos. Armando, dijo que le había escrito a la Bessi. Armando, a la Bessi, creo. Pero me mencionó varios. Ajá, ella ya le vamos a preguntar. Le escribí a varios del Zapago 4 Cámaras. Aquí, no, lo Zapo. Ya pasan ocupados. A mí tampoco. Y no le respondió nadie. Entonces le escribió a Nano y le estaba ofreciendo la yegüita, pero como Nano igual, ¿verdad? No tendría como el tiempo para cuidarla ni nada. Entonces le dijo, pues fíjate que yo no la podría agarrar porque no tengo dónde tenerlo ahí el tiempo. Entonces ahí iba yo cuando estaba hablando, Nano con ella, y me preguntó Nano, mire, y ahí. Y le digo, no, pues ahí sí, porque ahí tenemos a Bute que cuida a los animales. Sí, sí. Y hay comida. Reto. Ya comí una. Pero verde, hombre. Pero ya comí. ¿Cómo se llama? Sí, ya sabes cómo que son. Sí, son ricas, allá en la casona. Son ricas. Vayan a. Sí, probarlo. Está bien, rica. En la casona. Sí, allá. Pero y es que eso es lo que se come, pues, lo de encima. No, ya. Ácido. Parece guinda. Como guinda. En la guinda, carambola. Pues sí, sigue contando. Pero, cama, que escuchen los bichos, pa. Ajá. La historia que está contando usted. Porque... Entonces, Nano le dijo de que pues ahí en el 4K pues sí lo podíamos tener, va, porque ahí está Bute y hay comida. Cuidando, ajá, hay pasto. Entonces dijo ella, va, entonces pasen a recogerla, vengan a traerla y pues se la llevan.
Así que si ustedes la pueden ver, mire qué mansita, está mansada. Ya ve, la voy a tocar. Es amigable con los niños. Así que hasta me dan ganas como de tenerla ahí en la gramita y así. Suelta, viejo. Pues la tiene suelta. Cuando son sueltos, le cuesta morder los palos ya sembrados. Pues sí, porque no sabe, ma. No te golpea vos. No, me dio mansita. Mira, ¿de quién era? ¿Tuya era? ¿Tuya era? ¿De tu prima? Ay, qué linda. ¿Y vos la cuidabas desde cuándo? ¿Dos años? ¿Desde que viniste? ¿Hace cuánto viniste? Sí. ¿No te sentís triste que vaya? No. ¿Por qué no la querés? ¿Y entonces? Cuidar muy bien. Quizás sí se va a sentir triste. Por eso la anda consolando la última vez. Por eso la anda ahí. No le dijo, pues, al que la enseñó, le dijo, me quiero subir la última vez. Ah, sí le dijo. Sí. Es que bien mansita. Hay un montón de camas. Lo bueno es que andaba con niños y por eso. De que es carambola también. Ah, ya me he comido una. Me gusta ver a mí, me de mansito. Tiene más pelo que mí. No da patada ahí. Nunca daba patada. Mire, que como digo allá, es que los niños allá andan para arriba y para abajo. ¿Y crees que los caballos que usted tiene allá son? Gracias. Pero esta sí lo llevan a mentir encerrado. No, pero no, es de, por eso digo de. Le ha puesto él, dice. Lucero. Es que tiene el lucero en la cabeza, la frente. Y la otra sí le va a gustar el viejo Chile, mire. Va a estar contento el viejo Chile. Cuando el viejo Chile para arriba y para abajo en vez de la cuadri. Ajá, cabal. Bien contento va a estar. Pero ojalá que debute la cuide, viejo. No, es que sí, a mí me dan ganas de tenerla más ahí enfrente, ahí arriba. Sí, con comida y todo. No como los demás. Con este, mire, a los suscriptores que lleguen le pueden botar un paseo con ellos. No, es que para adultos. No. Ah, con niños, sí, niños. Con niños, sí. El buta es la vaca. Sí, ese. Sí. No, acaba que la que llevamos la tiene. Ah, porque ya está vieja. Sí, porque mi papi. Es que mira, no. Esta es para niños y para la picha. Para ella. Si sube, serie, bute la va a quebrar, viejo. Sin mesa. Para chorro, que grabemos, viejo. Para chorro, que grabar ahí. Pero sí, imagínate, sube Coco ahí. No. Ay, no, la quiebra. Hagamos un short. Vaya, te sube chico. Le sube chico, la mata. Eso es lo que dice usted, está bien, porque se podría tener más enfrente para que los niños lo vean y se tomen fotos con ella. ¿Y por qué no le hace ahí para que esté ella ahí? Si Coco se subió en una toda seca, vereca. No, pero no va a molestar. ¿Por qué cree que no se subió? No, la va a abrir toda. Sí, Julio. La va a abrir toda. ¿Entendiste, va? El pony que tenía allá. Lo que dijo el diablo. ¿Qué dijo? Ah, ya sé, ya. Ya sé que aguantó a Coco. Ya yegua. Tiene valor a yegua. Yo creo que la cama quebró. La cama. ¿Cómo aguantó esa yegua? Va. Viejo, ¿y no le han dicho cuántos años tiene? Pobrecita. ¿Cuántos años tiene? Por razón que está viva. Anante, de sí. Ah, y yo por eso no me he subido porque le he tenido lástima, ¿no? Que a mí me gusta subirme. Sí, no te aguanto. Ya, la nave va a llorar. Es valiente. No te va a unas palabras de despedida, espérame. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Está chistoso. Chistoso, Cocolito, güey. ¿Cómo te llamabas? José te llamas, ¿verdad? Alfredo. Alfredo te llamas. Pululo. Kevin. Brian. Se llama José. Adulco. José Arcilla. Estoy diciendo que debe ser como Pirulo. Como bien pícaro, no sé. No, de que parece que ponen así como son bastante nosotros, así. Ajá. A ver, porque esa yegua aguantó tanto pesor, pero otras cosas no aguantan. Ajá, es lo raro, no aguanta el peso muerto. La resistencia en esa yegua sí tiene resistencia, pero para otras cosas no. Para correr no tiene resistencia. O sea, una yeguita como esta, como que le pongamos al recio, va. Ajá. Así. Pero. Que, vaya, ¿se acuerda que hemos recién traído el pony? No me digas que ya tenés un macumbón. No, hombre, ¿crees que dice? Dice la Angie allá, vea. Dice la Angie, ¿a dónde es que vamos a traer esa manyula? Dijo, manyula es la tuya.
llama como que es iguana preñada, se ve, no visto. Ni yo la tengo. Es como, esta niña sale preñada ahorita. Como iguana, andaba con ella. Se va adelante con la panza. Gordura, pura, es pura. Pura, es pura. Pura, es pura. Hay que tomar el chulo. No, puro de esos putas chiquitos. Ajá, cabal. ¿Cómo llama, por fin, el niño? ¿Cómo? Jeremy. Jeremy. Decir una palabra, pues. Mira, a ver, despedite de... Despedite porque... ¡Jeremy! ¡Eso te va la yegua! ¡Tenele palo vos! Vaya, dale, Jeremy. Vení, 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 colocho. Despedite. Ven para acá, toma una palabra. Yo soy un... Entrevistador. Un entrevistador. De la prensa. ¿Qué sentís que la plaga de 4K se lleve tu caballo que por mucho tiempo... Yegua. ¿Qué pensás vos que el caballo se vaya para la sede 4K? Yegua. La yegua. ¿Cómo te sentís vos? ¿Te sentís triste? ¿Te sentís feliz? ¿Que la vamos a cuidar? ¿O qué? No me mires así. Este chiste es bien alegre. Yo creo que se debe sentir bien. Te comió el micrófono. Aquí no sé quién es la yegua, mira. Le quería dar unas palabras de despedida a la yegua. Gracias por todo este tiempo. Que tú me anduviste arriba. Yo te extrañaré. ¡Ay! No. Suerte. Eso sí dijo. Porque ya quiero aguantar. No, muero. Mira, espérate. Una recomendación. ¿Cómo le dabas comida? ¿Lo bañabas o cómo? ¿Cómo lo cuidabas? ¿Cómo la tratabas? ¿Lo bañabas? No, pero chapur echaban. Está bueno. ¿Qué le hacías? ¿Qué le hacías al caballito para cuidarlo día tras día? Lo bañaba, lo llevaba a pasear. Lo llevaba a pasear. ¿Y de todo come vos? Sí. ¿Qué le gusta comer más? Churro, va. ¿Qué le gusta comer más? ¿Mangos? Churros. No me toma AMP. Y mira, ahí vos lo montás. Subila. Sí, vamos, Brian, tú. ¿Lo subís así a pelo o solo con montura? ¿Solo así o solo con montura? Solo con montura. ¿Y al derecho o al revés la subida? A mí dame la misión, yo la cuido. No, ¿verdad? Se muere. Va. Y esta es la responsabilidad. Va, ya dijiste. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que ella va a dar la misión de cuidarlo. Dice. Ah, solo así, bien. Ah, sí, ella. Bueno, la cuida bien. Ay, Dios, bien. Bueno, antes que ocurrezca, vamos a... Sí. No, no, que vamos a preguntarle. Mírele, a ella cómo son las condiciones, ¿ok? ¿Cómo se baña? Y yo la voy a... ¿Vos le vas a decir o le vas a preguntar? Le voy a preguntar, y la primera vez que me ayude. Y la voy a bañar.